pensadores, ¿cómo va la cosa? Mirad, hoy nos hemos venido hasta Toledo, nada más y nada menos que a la posada de Manolo. Él es Manolo. Bueno, buenos días. Pero esta posada de Manolo no es... No es por mí, es por mi padre. A ver, habla alto que llevamos una mascarilla. Que también era Manolo. Entonces, mi padre tuvo la idea de hacer un alojamiento turístico aquí, en su casa, donde hemos vivido toda la vida. Mi padre, dos hermanas gemelas y yo. Pero mi padre desgraciadamente falleció hace 22 años y mi madre, todo lo que no quiso hacer en vida de mi padre, lo hizo después. Y nos decidimos hacerlo, tanto mi mujer como yo, en la que llevamos el negocio. O sea, que tú has sido posadero toda tu vida. Toda mi vida, antes era veterinario. Y mi mujer también. Pero después de hace 20 años, posadero. O sea... Otro tipo de ganadería. Llevamos. Cambio radical. Cambio radical. Vale. Se llama Europa Prima Pars Terrae in Forma Virginis. O sea... Esto aparece en un libro del siglo XVI, se coloca por doble página, y lo que representa es Europa en forma de virgen con España a la cabeza. La corona está España. En España, España. En aquella época, lógicamente, el imperio español es el predominante, hegemónico. Mira esta caricatura. Es que Almudena no ha querido salir. Esa caricatura... Pero va a salir en caricatura, ¿ves? Esa caricatura, 5 minutos tardó el artista dibujante... No me extraña, es una máquina. Sí. Desde que dijo, buenos días, os podéis sentar, ¿cómo os llamáis? Manolo Almudena, ya. ¿A qué os dedicáis? Bueno, ¿y qué significa esto, Alhóndiga? Alhóndiga es el edificio que está en todas las ciudades donde las personas podían llevar productos, mercancías para la venta. Sí. Pero no. Si no se vendía, tenían derecho a alojamiento para los propietarios de esas mercancías. Tú llevabas cereal, trigo, maíz, cebada, maíz todavía no había. ¿Y te hospedabas en algún sitio? Si lo vendías, ganado, vacas y tal, y si no lo vendías, tenías derecho a alojarte y tal. Era un edificio de la Alhóndiga, era una especie de almacén receptor de mercancías. Y podías dormir, con lo cual era posada también para las personas. Dormir. Qué bien. ¿Esto es lo que se ve? Desde la terraza de la posada de Manolo, casi nada. Son vecinos colindantes de la Catedral de Toledo. A ver, Manolo, cuéntanos. Bueno, ahora mismo estamos en la terraza donde normalmente hacemos los desayunos. Sí. Nos ha venido muy bien tener aquí las mesas al aire libre porque cumplimos todas las normativas. Muy importante. Entonces, la terraza, ¿qué se ve? Pues una parte de la parte vieja, una parte significativa de la parte vieja de Toledo. Sí. Allá al fondo. Sí, ese edificio. Ese es el parador, el que está allí. Ah, ese es el de la montaña, vale. Ese es el parador. De donde están las mejores vistas de Toledo. Sí. Es el único punto donde están, ahí se ven unas sombrillas, es el único punto donde se ven los dos puentes romanos y todo Toledo. Vale. El edificio que está a su derecha, ese más feote, sí. Ese es el seminario. Ya decía yo, tenía pinta de colegio. Seminario mayor y vale. Menor. Desde aquí no se ve muy feo, pero desde el otro lado es muy feote. Es una estructura muy rectangular, muy grande, mastodóntica. Muy bien. La iglesia de al lado. Sí. La iglesia de San Andrés, Mudéjar, muy bonita. Sí. Muy bonita esa iglesia. Muy bonita. Ayer nos dijeron que había más de 70 iglesias aquí en Toledo. Sí. Prácticamente hay, bueno... En cada barrio hay una. Qué bien. Y la catedral. La catedral. Esta es la parte más antigua de la catedral. Sí. Desde donde dicen que se construyó, debajo de la catedral está la antigua mezquita mayor. Esta parte más rectangular, esta es la sala capitular de la catedral, muy importante. Y por encima de la cenefa esta se ven unas ventanas con una reja, sí. Ese es lo que se conoce como el obrador de la cera. Ahí es donde los cereros fabricaban y colgaban los cirios ahí. Y las velas y lo los colgaban ahí para que se enfriaran. Se estima que en el uso máximo de producción unos 50.000 kilos de velas al año. Qué bárbaro. Para consumo propio de la catedral. Y después hay una curiosidad, ahí hay un balcón con una polea, sí. Que es por donde se subían los materiales a los almacenes de ahí arriba. Sí. Y hay una virgen en una hornacina
que proviene de otra iglesia, que es una virgen negra, que se la conoce como la Virgen del Tiro. Tiraban y subían el peso. Sí. En esta fachada se puede, bueno, desde aquí no se distingue bien, pero si se acercan las piedras, todos los sillares tienen su marca de cantero. De cantero. Uh-huh. De cantero. O sea, es una vista muy poco conocida de la catedral, porque lo que se conoce más es desde el otro lado. Sí. Donde se ve parte de la torre, bueno, aquí se ve parte de. Ahí donde están las pinturas que entramos ayer a ver de todos estos. Tiziano y todos estos. Muy bien, cuéntame entonces lo de la posada. A ver. La posada era la vivienda familiar. Vivienda familiar. La reconstruimos totalmente, manteniendo todo, puertas, ventanas, suelos, todo lo que pudimos. ¿Tuviste problemas con patrimonio? No, vale. No, porque no fue una obra nueva, fue una rehabilitación de la vivienda. Vale, vale. Entonces, exteriores no se tocaron, solo se tocaron los interiores. Vale. Entonces, ahora mismo tiene 3 plantas de habitaciones, que las hemos llamado árabe, judía y cristiana. Muy bien. Dentro de cada planta, las habitaciones tienen el oficio más representativo de árabes, oficio más representativo de judíos y de cristianos. A mí me ha tocado los médicos. Judía. Y dentro de las habitaciones hay decoración temática. Fíjate. Todas las habitaciones son distintas, todas las habitaciones tienen su cosa. Su habitación y su planta era un salón antes. Y su habitación era mi habitación, cuando yo vivía aquí. Ah, por eso me lo has dado a mí. Cuando yo vivía aquí. Entonces, mis hermanos, mis dos hermanas y yo teníamos mini apartamentos dentro de la vivienda. Está enorme esto. Entonces, claro, cuando eres pequeño es un poco rollo estar viendo la tele y que te digan tus padres, vete a la habitación, y tienes que salir del salón a un recibidor, del recibidor a un pasillo, qué del miedo. Pasillo a la escalera, de la escalera a subir o bajar. Pero cuando eres adolescente y empiezas a tener novietas y novietos y tal, lo que quieras, es muy bueno tener tu propio habitación, cuarto de baño y sitio para estudiar. Pues es un lujo. Qué bien. Y entonces, bueno, lo reconstruimos abrimos en el 2002. ¿Cuánto tardó la obra? La obra de reconstrucción interior, lo solo tuyo, interior, lo que año y medio. Espantoso. Nunca pensé que iba a... ¿Y vosotros estabais en la consulta y aquí? Nosotros, mi mujer sí, yo vine antes. Yo vine antes porque iba muy rápido al principio y después ya se retrasó todo, sí, un poco. Suele pasar. Entonces ya nos vinimos para acá. Suele pasar. Y del precio ni hablamos. No. Si tuviese yo que hacer ahora mismo lo que nos gastamos aquí, no lo hacíamos ni loco. Pero bueno, al final con mucha ilusión, mucho sacrificio. Y la verdad que muy bien, ¿verdad? Estamos muy, 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 muy contentos. Sí, ¿verdad? Bien, sí. O sea, el cambio ha sido a mejor. A mejor, muchísimo mejor. Hemos hecho el cambio al contrario. En vez de ir de la ciudad al campo, hemos hecho del campo a la ciudad. Pero bueno, muy, muy contentos. La Qué verdad bien. Que sí. O sea, que... Qué bien. Bueno, pues enséñame más cosas. Vamos a ver si te parece algunas habitaciones. Vale. Esta es una de las habitaciones. Oh, Dios. Se llama Los Prestamistas. Es una habitación que mantiene el suelo. Estamos ahora mismo en lo que era el salón de la casa anterior. O sea, este suelo era el auténtico. Original, el original. Fíjate. El original. Fíjate la habitación, qué chula. Bueno, y luego hago fotos. Sí. Y esta puerta de armario es la que tenía yo el armario en mi habitación. O sea, que habéis mantenido todo lo posible. Todo lo que hemos podido, todo lo que hemos... Todo lo que no estuviera carcomido. Qué todo. Chula esta, ¿eh? Se llama en hoja de servilleta o algo así, o hoja de libro, una cosa así se llama. Precioso. Este sistema. Precioso. ¿Y de quién fue la idea lo de poner los nombres a las habitaciones, de los oficios? Bueno, nosotros al principio, como te puedes imaginar, teníamos muchas dudas de todo tipo, pero claro, al ser tres plantas, judía, árabe y cristiana. Y después nosotros queríamos llamarle a esto Hotel Las Tres Culturas o algo de Las Tres Culturas o algo así. Lo que pasa que en Toledo hay mucho de Las Tres Culturas. Está todo muy cargado de Tres Culturas, Parque de Tres Culturas. No ibais a hacer nada originales. No. Entonces un día mi madre nos dijo, ¿pero qué estáis haciendo discutiendo aquí qué nombre y tal? Pues que no sabemos el nombre, no sabemos qué nombre poner, porque aquí en Toledo la tradición es que si un hotel está en una calle se llame como la calle. Ah. Calle La Campana, Hotel La Campana, que tal, lo que sea. Y nosotros, y dijo mi madre, ¿y por qué no le llamáis la Casa de Manolo?
que era su marido y mi padre. Y dije, pues ya está. Pues llevamos 2 meses aquí discutiendo cómo vamos a llamarlo. Y el sueño fue de... Vamos a llamar la casa de Manolo, pero la casa nos parecía un poquito de andar por casa y le pusimos un poco la posada, me parecía un poco más así. Esa viga que hay ahí, con la zapata que hay arriba, quiero que la veáis desde aquí. Voy. Es todo, como veis, de un gusto exquisito, señores. Un gusto, mira. Mira las luces, mira las luces. Ahora haré fotos. Mirador del valle. Esta es otra terraza. Esa viga se ve también ahí. Ahí está. La viga y la zapata. La zapata con la otra zapata y la otra zapata. Y labradas, ¿eh? Sí, estas es las zapatas originales que estaban en el patio original de la casa. Ah. Y es que aquí tengo el toldo porque hace tanto calor. Sí. Por lo menos los bonsáis se aguanten, sí. Qué chulo. Ahora mismo en la planta árabe. Sí, de inspiración árabe. Aquí tenemos unos arcos. Nos inspiramos en ellos, en los arcos que hay en la mezquita del Cristo de la Luz. Esto es una curiosidad porque eso, mi padre antiguamente hizo esa hornacina. Un poco para salvar las humedades que ha habido siempre en la casa. Esas humedades no son de ahora, llevan 30 o 40 años ahí. Pero siempre están así. No han evolucionado. Pero no, ni lo hemos arreglado ni nada. Y no. La tinaja que estaba aquí, ¿sí? Es una tinaja que tiene en el frontal la M de Manuel y la F de Francisca, que son tus padres. Las iniciales de mis padres. Y en los laterales los escudos de armas de las dos familias. Como ahora toda la familia tenemos escudos de armas, pues ya está. Pero la peculiaridad de esta tinaja es que está un artesano la rebajó, por así decirlo, con una lija hasta que dejó el realce ese. Bueno, vamos a ver el pacto. Estos son los curtidores. Sí, los curtidores. Esta habitación está ahora mismo sin arreglar. Dices que es la parte árabe, ¿no? Sí. Vale. Este techo es el suelo de la casa del vecino. Anda. A este nivel es nuestro, pero en la parte de arriba es el... Esto es muy común, ¿eh? Muy común, muy común. Esta habitación la utilizábamos cuando vivíamos aquí de trastero. Y en mi familia se la conoce como la habitación de la gata. Porque aquí vivía una gata, Margarita, tenía una casetita de perro, y esta puerta estaba siempre abierta. Y ya salía. Y la gata se hacía su vida, subía a los tejados, venía siempre aquí a dormir. Ah. Y ya está. Y este es el patio que tiene acceso a la... De la pues muy chulo también. Muy chulo también, ¿ves? ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos de tu trabajo? El trato con la gente. ¿Eso es lo que más? Lo que más. ¿Por qué? El saber distinguir cuando una persona se da la conversación, cuando no, el poder hablar con ella, experiencias de un lado o de otro. Aprender. Aprender. ¿No? De ellas. Aprender. Llega un momento que sabes perfectamente cuando una persona quiere hablar, cuando no quiere hablar, cuando tienes que dejar su espacio, cuando le gusta la conversación y te vienes arriba, eso tal. Lo que menos, realmente no hay... Las cuentas, a lo mejor, los bancos, ¿qué no, es lo que menos te gusta? Es que es un trabajo tan familiar y pienso que eso es bien dado. Ya. Bien dado. Es un trabajo muy común. Entonces no hay nada que no te guste. No. Y como lo hemos elegido y hemos querido esto, estamos en la gloria. En la gloria. Sí. ¿Te arrepientes de haber sido veterinario? Qué va. Todo lo contrario. ¿Eso que te facilitó? A ver, veterinario me proporcionó estar en una zona rural, conociendo a gente rural en sus casas, tratando con ellos. Yo ya hace mucho tiempo que no voy a Salamanca, pero yo estoy convencido que yo voy mañana a Salamanca, a Hinojosa de Duero, a Vitigudino, a cualquier pueblo, y es como si hubiese estado ayer. O sea, tengo amigos allí, gente con... Para toda la vida. Con lo cual el don de gentes ya lo traíais de ese trabajo. Pero,
esta otra idea. La veterinaria rural en zonas rurales muy deprimidas, como es el oeste de Salamanca, es muy diferente a tener una clínica veterinaria. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Trabajar con ovejas, con vacas, que es lo que trabajaba yo, caballos. Muy diferente. Y nos gustaba mucho, nos apasionaba venir aquí. Y la verdad que nos ha merecido mucho la pena. ¿Tus hijas bien? ¿El cambio? Mis hijas las pudimos traer de Salamanca porque eran pequeñas. Si tardamos 2 años más, no las traemos. No, adolescentes no. Porque Salamanca tendrá lo que sea, pero es una ciudad para vivir espectacular. Espectacular. Y nos acogió muy bien. Hicimos un grupo de amigos de San Sebastián, de Madrid, de Andalucía, gente que estaba allí por trabajo, que no tenía familia allí, no teníamos familia en Salamanca, y yo juntaste. Familia que todavía hoy la mantenemos. Muy bien. O sea que. Fenomenal. Este es un pozo. Qué bueno. Medieval. ¿Qué significa esto? Que yo, en un problema que tengo, de que me digan, hay una avería en el suministro de agua corriente, porque ha habido una rotura de una tubería y vas a estar, como hace poco, 36 horas sin agua. Pues no. Yo hago los cambios aquí de llaves y utilizamos el agua del pozo, claro, para el consumo de la posada. Claro. No la tengo analizada porque no quiero tenerla analizada, porque me dijo la inspectora de sanidad, si tú la analizas, te voy a empezar a exigir cosas y tal. Digo, no, yo la quiero utilizar para casos de emergencia, tal cual. Vale. Yo tengo botellitas de agua, tal, esto para el UVC y para la ducha, perfecto. Pero no es para beber, porque no lo sé. Vale. Pozo. El pozo este yo no lo he visto agotado nunca. Yo he probado a tirar agua con una manguera durante 8, 10, 15, 20 horas seguidas. No se ha llenado. Y no se acaba. Baja el nivel y cuando empieza a bajar el nivel empieza a entrar agua por las rocas. Esto yo sé que es de un manantial que viene debajo de la catedral. Debajo de la catedral hay un manantial que nos suministra a nosotros, suministra a otra casa de unos amigos que tienen unos baños árabes, que utilizan el propio agua para la refrigeración de la casa y suministra a varias viviendas más. Esto es parte del entramado de hidráulico que hay aquí en Toledo. De los subterráneos de y todo eso. De los subterráneos, sí. O sea, que esto de qué vendrá, de la época medieval, por medieval, lo menos. Totalmente. Seguro. Y ahora, lo último. A ver. Y ahora vamos a ver una cosa que nadie ve. Ah, eso. Tú me tienes que enseñar lo que nadie ve. Esto es lo que nadie ve. A ver, vamos a cotillear. Por aquí. A ver, que no me piñe. Sí. Cuidado, está. Sí. Bueno. Que lleva cuidadito con los cuidados. Bueno, aquí huele a silo, sí, a cueva. Aquí no se puede ver la temperatura, ni se puede sentir, pero podemos estar en la calle a 40 grados, que esto está siempre en verano a 20, 21, 22 grados. Siempre 20 menos. Sí. ¿Esto qué es? Debajo de la planta de la vivienda principal está una planta árabe, una vivienda árabe. No es una cosa extraordinaria, todo el mundo tenemos restos de una vivienda árabe, una vivienda medieval, todo el mundo tenemos así. ¿Lo llamáis subterráneos? Sí, subterráneos. Todo el mundo tenemos algo, quien no es una vivienda, es un aljibe, es una cueva, es un pasadizo, es una cloaca romana, algo ahí. Entonces, esto es, por ahí no continúa porque por ahí hay roca. Mira la roca. Hay roca donde, bueno, mi padre hizo esto para los vinos, pero no era bebedor ni nada. Y las botellas. Yo no he visto nunca botellas de vino, uh-huh. Pero bueno, ahí está. Aquí tenemos un poco trastos y tal, tejas y cosas. O sea. Y tal, y la vivienda continúa para allá. Sí. Hizo mi padre lo del techo y las paredes son originales y eso es postizo. Si quitamos eso, la vivienda continuaría para allá. ¿Y por qué lo cegó tu padre? Cegó, ¿no sí. le interesó tener no. tanto...? Ahora mismo, si tú haces una obra en una vivienda y la quieres hacer obra nueva con cimiento... En Toledo hay un problema de cimentación importante. Las casas no están muy bien cimentadas. Se sujetan una con otra, pero los cimientos... hay este tipo de cosas. Entonces, si tú lo hicieses nuevo, sí que lo tendrías que poner en valor. Ahora no hace falta. ¿Y tu padre pudo sellarlo? Pudo sellarlo y chimpón. Y hasta se sabe y tal. El vecino de al lado, como nosotros también sabemos que hay una cloaca romana, descubrió una cloaca romana.
en su vivienda. Otro descubre baños. Sí, sí, otro descubre baños. O sea, aquí cada uno tiene siempre algo. Madre mía. Por eso es un poco espantoso y muy tedioso el hacer una obra aquí. Pues sí. Te debe dar un miedo. Claro. Porque es que... A ver qué te encuentras. Claro, porque es que no es que te lo paran contigo, porque el arqueólogo está el primero. Hombre. Y empieza, y me parece normal. Y me parece bien que si queréis preservar. El patrimonio hay que mantenerlo. Mantenerlo. Es que estás en Toledo, ¿sabes? No estás en cualquier otro sitio. Estás en Toledo. Uh-huh. Y eso hay que preservarlo, sí que es verdad. Bueno, pues precioso. ¿Y esto cómo le llamáis? Esto es la cueva. La cueva. La cueva es que tiene temperatura y olor a cueva. La cueva, exactamente. Sí, señor. ¿Y tu padre por qué quiso cerrarla? Y a mí que me dan ganas muchas veces de poner una cama aquí y venirme a dormir aquí, pero no. Mira lo que te digo, habría gente que pagaría por dormir. Sí, sí, sí. Totalmente. Si esto está decente, vamos, sí, sí, por la temperatura, por la piedra, el abrigo de la piedra. Lo que es increíble que a escasos 10 metros de los 42 grados, y por eso las viviendas en Toledo, hace 200, 300 años, cuando sea, o antes, no había aire acondicionado. Claro. Pero las viviendas tenían su patio, su agua en el patio. Eran como autosuficientes. Sus habitaciones, así, para dormir en verano. Y después no tenían tanta exigencia como tenemos ahora de ventanales, grandes balcones y tal. Vivían hacia adentro, a los patios. Patios que no le daban mucho el sol, patios frescos, y las habitaciones que daban a los patios muy frescas. Claro. Muy bien protegidos en verano y muy bien protegidos en invierno con los muros anchos. Y entonces, las calefacciones, había calefacción donde, en el hogar de la cocina. En donde se cocinaba. En la cocina. Claro. Y ya está. Bueno, ya está. Espero que les haya gustado. Gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Si te gusta el contenido, suscríbete, por favor. Y dale like a todos los vídeos que puedas. Gracias.